Hola, bienvenidos a su canal Linux en casa. Partiendo de una configuración Dual Boot, Windows 10 y Debian Buster, en este video voy a mostrar cómo eliminar la instalación de Linux Debian sin dañar o afectar Windows 10. Este paso a paso o método solo aplica en computadores que tengan activado el gestor de arranque en modo UEFI, es decir, que tengan Windows 10 y no tengan activado el modo Legacy Support. La prueba se hizo en Linux Debian 10 Buster, pero puede funcionar en cualquier distro derivada de Linux Debian. Comenzamos. Este es el menú Group o gestor de arranque. Voy a ingresar primero a Windows 10 para mostrar cómo está el sistema. En Windows 10 tengo una única unidad C con 211 GB de tamaño. Si doy clic derecho y abro la administración de discos, veo que el disco duro 0 es de un tamaño de 447 GB y tiene 5 particiones. Las tres primeras son las particiones de Windows 10. La número 1 es la partición de recuperación. La número 2 es la partición del boot del sistema EFI, que en este momento utiliza el group para permitir el arranque dual entre Windows o Linux. Y la número 3 es la unidad C. Las últimas dos particiones corresponden a las particiones de Linux Debian. La partición número 4 con 230 GB es el root de Linux Debian y la partición número 5 de 4 GB es la partición de la swap de Linux. Windows dice que están correctas, pero no identifica el tipo de formato. Aquí en el administrador de discos podría directamente borrar estas últimas dos particiones, pero si lo hago dañaría el arranque del sistema y entonces ya no podríamos ingresar ni a Windows ni a Linux. Lo que debo hacer primero es modificar el orden o gestor de arranque. Esto lo puedo hacer en Linux con un programa llamado EFI Boot Manager. Reinicio Windows 10 e ingreso a Linux Debian Buster. Ya en Linux Debian, en el escritorio Mate, abro un emulador de terminal. Adquiero privilegios de administrador o root. E instalo el paquete EFI Boot Manager con apt install.
Una vez instalado, si lo ejecuto sin ningún otro parámetro, me da un resumen del arranque del sistema UEFI. En esta línea se muestra el orden de arranque o boot order y da unos códigos que corresponden a las entradas que se listan más abajo. El primer código en el orden de arranque es el código 000E que le corresponde a Linux Debian. El segundo en el orden es Windows 10 o Windows Boot Manager con el código 0011. Al lado de los códigos, solamente Debian y Windows tienen un asterisco que significa que estos dos son los únicos sistemas activos o las únicas dos entradas activas. Las entradas que no están activas corresponden a el arranque por red o el arranque desde alguna memoria USB, entre otras. Con un solo comando de EFI Boot Manager puedo eliminar la primera entrada del orden de arranque, es decir, eliminar el código 000E, de esta manera. Ver que una letra B es minúscula y la otra es mayúscula. Y que el código 000E corresponde a la línea del boot de Linux Debian. Y si ejecuto nuevamente el comando EFI Boot Manager, ya no muestra la entrada de Linux Debian. Y en el orden de arranque aparece el código de Windows como el número 1. ¡Estamos listos! ¿Está listo, mono? Bueno, listo, entonces empezamos. Sí, por favor, la perrita está mal. ¡Ay! ¡No me cuide! Luego de esto, solo debo reiniciar el computador. Recuerden que ya no podemos volver a ingresar a Linux Debian. Observen que ya no aparece el menú Group que tenía al comienzo, sino que directamente aparece la ruedita que indica que Windows 10 se está cargando. Bueno, ahora sí puedo borrar o eliminar las dos particiones de Linux Debian ingresando nuevamente al administrador de discos de Windows 10. Borro las dos últimas particiones, la partición de 4 GB de la swap y la partición de 230 GB de la raíz de Linux Debian. Y luego extiendo o agrando la unidad C con el espacio que quedó libre. Y aquí ya veo la unidad C con un tamaño de 446 gigabits. Borrar todo rastro de Linux Debian.
Si quiero, puedo dejar así el sistema o puedo borrar el último rastro que queda de Linux Debian. Para esto necesito arrancar. O ingresar desde una versión en vivo o live. Voy. Voy a utilizar una USB y la distribución MX Linux Live. Yo lo escuché con mi mamá y por eso fue atrás. Desde la versión en vivo de MX Linux, abro el emulador de terminal y adquiero permisos de administrador con o escribiendo sudo su. El password o contraseña es. Espera, déjame leer. La contraseña es demo. Y lo que voy a hacer es borrar una carpeta de Linux Debian que está en la partición de arranque EFI. Sí, en la partición. En la partición SDA2. Monto la partición SDA2. Voy hasta la carpeta EFI con el comando CD. Espérate, ¿viste pececitos? Y borro la carpeta Debian con el comando rm-r. Y con esto terminamos. Ya solo queda reiniciar. Quito la memoria USB y ya tengo mi PC únicamente con Windows 10. Chao familia, tuve, si les gustó este video, dale like y suscríbete de la campanita. Chao.